apenas llevamos una semana y el Goofy y las conspiraciones están que arden. Los participantes Carlos y Daniel Lara iniciaron peleando, discutiendo e insultando sobre cuál gata era la mejor. Vean esto. Mi estimado Daniel, ¿tú juras ser estilista graduado de la mejor escuela? Pero a leguas se nota que tienes experiencia en el ramo. Pero yo creo en el ramo del cilantro y del perejil. Y tu mosquita muerta, ¿me vas a venir a enseñar a mí o a dar clases de colorimetría básica o avanzadas equivocada? Saludos, yo hago con mi cabello lo que se me pega, ¿me entiendes? Saluditos, zorrita. No soportas, querida, no soportas. Me da tanta risa cómo me contestas. Puedes hacer lo que te dé tu regalada gana, porque ridícula naciste, corazón. Está bien, querida, no discutiré con cualquiera ramera, naca, me dijiste a mí, pero la naca eres tú, ¿ok? Y nuestros participantes ya están perfilándose como chicas y chicos de talento. Cuando gane les voy a decir, compañeras, el día de hoy todas fueron mejor que yo, pero yo les gané. Las mujeres de esta competencia tampoco quieren dejarse y quieren ser las mejores. Tan divina, tan perversa, esta noche a triunfar, perra. La que puede, puede, y la que no, que se siente y aplaude. Puro pinche coraje aquí, de verdad, puro coraje, nada más porque como son bien pinches fracasados. Por otro lado, las juezas ya están dando mucho de qué dar. La jueza escorpiona llegó borracha, así es, llegó borracha a la casa y por este motivo fue sancionada, llevada a un centro de recuperación y expulsada por un día de la casa de Soraya. Tiene talento. Ay, sin duda, la semana estuvo emocionante y todas ya quieren demostrar su talento en la prueba de reto de esta semana, la cual ustedes podrán ver sus pruebas en la página. Nos vemos para la próxima. Soy Mamela Micha y Soraya tiene talento.